¡Hey! ¿Qué pasa, familia? ¿Qué tal estáis? ¿Te quieres dar un caprichito de lo que viene a ser una cuenta super mega chetada? Te invito a que te pases por el link que hay en la descripción del vídeo, donde podrás encontrar mi página web con las increíbles cuentas más chetadas de la historia. Sí, 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 pásate por la descripción del vídeo que lo vas a flipar. Sin más, te dejo con el vídeo porque también es para fliparlo. ¡Venga, dentro vídeo! Pues muy buenas a todos, familia, ¿qué tal estáis? De vuelta aquí en un vídeo más para el canal. Yo soy Daxer, espero que reventéis ese botón a likes, dado que, no sé qué pasa últimamente, que veo muchas visualizaciones, pero poquito apoyo en los vídeos, ¿no? No sé si es que seré yo, lo estoy haciendo algo mal, no lo sé, pero si os gusta lo que viene a ser el contenido, me gustaría que lo apoyarais, ¿vale? Total, no cuesta nada, ¿no? Pierdes lo que viene a ser una milésima de segundo en activar lo que viene a ser esa manita arriba. Bueno, familia, deciros que sí, como muchos ya sabréis, ya lo dije ayer, que ya estaban saliendo los pases de incursión fase beta para Mewtwo en estas incursiones exclusivas. Y deciros que ya ha salido la primera, ya algunos de los afortunados que viven en Japón ya han podido tener esta experiencia en esta primera raid exclusiva para Mewtwo. Bueno, ya llegará nuestro momento, ¿no? Pero mientras tanto voy a deciros lo que se ha podido ver. Aquí de fondo estaréis viendo una retransmisión en directo que ha hecho un canal japonés llamado Game With, el cual ha retransmitido todo el encuentro con Mewtwo, el cual... Querría decirlo, pero no, vamos a esperar un poquito, así que voy a ir avanzando. Recordaréis, aquí veréis un cambio de pantalla, lo que viene a ser en el evento que tuvo lugar en Yokohama, en Japón, hace unas cuantas semanas atrás, donde soltaron por primera vez al legendario Mewtwo, que como podréis recordar, tras finalizar esa batalla, pues lo que llegaban a recibir los asistentes por participar en dicha incursión eran 50 Honor Balls, ¿no? El cual dices tú, madre mía tú, si no lo cazo con esto, desinstalo el juego. Pero es que no solamente eso, directamente el circulito para capturarlo era verde, que quería decir que te aseguraba lo que viene a ser la captura. Entonces, yo me hago esa pregunta, ¿no? Y muchos vosotros también lo haréis. ¿Para qué tantas Honor Balls, no? O sea, si con una, venga, va, pongamos 5, ¿vale? Por si eres un poquito manco y las fallas todas, ¿no? Quiero decir, que no atinas, ¿verdad? Que no le das a lo que viene a ser a Mewtwo. Simplemente las tiras a tomar por culo o te quedas corto. Bueno, pues vale, con 5 Honor Balls, suficiente. Pero 50, 50 bolas... Eso era demasiado, ¿no? Pero bueno, está bien porque nos hizo creer algo así como que, bueno, las incursiones con Mewtwo a ser una exclusiva, pues nos iban a dar como que más intentos para tener probabilidades más altas de captura, ¿no? Bien, pues nada, no ha sido para nada así. Nos dan exactamente las mismas Honor Balls que nos darían tras completar una incursión normal. Es decir, tantas por derrotarlo, tantas por tu participación, más si ese gimnasio pertenece a tu equipo, y unas bolas extras dependiendo de la gente que haya entrado en esa incursión de tu equipo, ¿no? ¿Lo he dicho bien? ¿Mal? Bueno, se me entiende, ¿no? Lo que estáis viendo aquí en pantalla. Así que capturar a Mewtwo no va a ser alguna tarea fácil, de aquello que dices, venga va, tengo el pase de incursión exclusivo, me froto las manos, voy para allá, que hoy, en cuanto empiece lo que viene a ser la incursión, me lo llevo para casa. Eso no va a ser así, ya que, bueno, primero de todo, aquí os enseño que los compañeros de Pokémon Hub han hecho una tabla, la cual, pues, es esta que estáis viendo aquí en pantalla. El enlace directo lo vais a tener aquí abajo en la descripción, como siempre también, por si básicamente os lo queréis descargar o verlo más detenidamente. Pues que veáis que lo que viene a ser el tiro normal, bien, genial, excelente. Pues como estáis viendo, si no hay valla nos dan un porcentaje, si está la Raspberry nos dan otro porcentaje, y si está la valla dorada pues nos darían otro porcentaje de captura, ¿no? Esto está bastante bien para que tengamos lo que viene a ser una mínima referencia en el momento de lanzar nuestras bolas y qué tipo de valla pues lanzarle a Mewtwo, ¿no? Entonces, esta tabla es muy bonita, está muy bien, pero los compañeros de Game With no es que hayan tenido mucha suerte, ¿no? Es decir, han hecho un porrón de tiros perfectos, han fallado alguna que otra bola, sí, pero no se han llevado a Mewtwo, o sea, no, o sea, ya manda narices, o sea, lo difícil que es que te den un pase de incursión exclusivo, que no voy ahora mismo a entrar en detalles de cómo conseguirlo, ya que lo expliqué en el vídeo anterior. Y luego pues te encuentres con esto, de que por muy bien que hagas esa incursión, por muy bien que hagas todos los tiros, quedarte sin él
es una fase beta, sí, tenemos que reconocer eso, es una fase beta y pueden haber errores, ¿no? No sabemos hasta qué punto pues esto va a ser así una vez pues ya salga de la fase beta. Pero por el momento yo creo que muchas alegrías en el cuerpo, la gente que asista a estas incursiones no se van a llevar. Sí, la experiencia de batallar aquí con el legendario Mewtwo pues ya tiene que ser única, pero bueno, única. Tampoco es que sea algo especial, ¿no? Solamente cambian al Pokémon, porque realmente, como habéis podido ver, es exactamente igual que cualquier incursión, desde Magikarp a Uglugia, ¿no? O sea, es igual. O sea, no hay mucha variedad ni fuegos artificiales. Quiere decir que es, no sé, la similitud pues es idéntica, ¿no? Si hay algún detalle que me he pasado por alto, me gustaría que me lo dijerais aquí entre comentarios. Pero yo sinceramente la veo exactamente igual que todas las demás, eso sí, con un porrón y medio de dificultad. No por el hecho de que te den aquí en este caso 12 bolas y las hayas fallado, ¿vale? Porque ya sabemos que, por ejemplo, cualquier otro Pokémon de cualquier otra incursión, pues es verdad que no siempre lo puedes llegar a capturar. Muchas veces pues te vas sin él, ¿no? Pero estamos hablando de una incursión exclusiva, la cual si lo haces mínimamente bien, qué menos que llevarte dicho Pokémon para tu casa, ¿no? Pero bueno, como he dicho, familia, esto es una fase beta, la cual no sé si alguien de los que ha asistido aquí en esta incursión ha logrado capturar a Mewtwo, porque, bueno, ya sabéis, solamente se ha hecho aquí en Japón, por lo que es bastante complicado poder llegar a encontrar un vídeo en las redes, ¿no? Primero tiene que haber alguien que lo capture, y segundo, que haya grabado esa captura, y tercero, que lo publique en internet, ¿no? Entonces, ya sabéis que durante el día de hoy, también en una incursión programada para San Francisco, y bueno, teniendo en cuenta de que ahí está la sede principal de Niantic, a ver cómo se lo ponen de complicado para capturar a Mewtwo. ¿Será con el circulito verde 100% captura como ya ocurrió con los legendarios en Chicago? A saber, así que nada, familia, creo que no me dejo nada, simplemente era mostraros este vídeo, el cual pues ya han completado la primera raid exclusiva de Mewtwo, la cual esto no va a ser tarea fácil, ¿no? Va a ser bastante complicado por muchos puntos, como he podido decir aquí durante el vídeo. Sin más, muchísimas gracias un día más por haber visto el vídeo hasta aquí. Que acabéis de pasar un feliz día y nos vemos en un próximo vídeo.